de regreso y vamos de inmediato a lo que les habíamos anunciado, que es justamente todas las dudas que hay respecto de la prueba de transición. Fíjense que, de acuerdo a informaciones que aparecen en los medios, respecto de lo que se llama la admisión 2021, solo una de cada cuatro carreras redujo la ponderación de la prueba de transición. Hay preguntas que se hace mucha gente, si es que acaso la no concurrencia a las salas de clases, es decir, las clases no presenciales, tendrán o no una afectación en los resultados de esta prueba, que para muchos y que para todos, digamos, es absolutamente nueva. Estamos en línea con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, para despejar estas y otras dudas. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Muy buenos días, Mirna. Muy buenos días, Andrés. Gracias por el contacto. Buen día. Vamos con lo que señalaba, ¿no?, ayer en una nota el diario La Tercera. Me gustaría preguntarle, subsecretario, esto de que, claro, solo una de cada cuatro carreras redujo la ponderación de la prueba de transición. ¿Es efectivamente así? ¿Qué implicancias tendría esto? A ver, efectivamente, claro, es tal como lo dice La Tercera. Sin embargo, nosotros lo vemos de una manera distinta. Y esto, perdonen, hay que contextualizarlo un poco. A contar de este año, cambia la institucionalidad que existe en el sistema de educación superior. Y es la Subsecretaría de Educación Superior, junto con un comité, los que deben definir cuáles son, entre comillas, las reglas del juego en base a las cuales se hace el acceso a las universidades adscritas al sistema. Bueno, estas reglas del juego fueron cambiadas por este comité, que es presidido por mí. Y dentro de esas reglas de juego, lo que se estableció es la posibilidad de disminuir la ponderación que se le da al puntaje de la prueba en las carreras de las universidades adscritas. Es decir, para decirlo, digamos, en forma simple, hasta el año pasado, si yo postulaba a estudiar cualquier carrera, derecho, ingeniería, enfermería, sabía que la ponderación, el peso que se le daba al puntaje de la prueba, debía ser a lo menos de un 50%. Lo que nosotros dijimos es, sabes que vamos a rebajar esa ponderación mínima y la vamos a llevar a un 30%. Habrá algunas universidades que la querrán llevar a 30%, otros la dejarán en 50, en 40, en 60, en lo que sea. Y eso con el fin de darle más espacio, si las universidades así lo querían, para la ponderación de los otros factores, que son el NEM, las notas de enseñanza media, y el ranking. Ese es el contexto. Y en ese contexto nosotros anunciamos este cambio en marzo. Ya, pero entonces es a discreción, perdone, para entenderlo bien, subsecretario, porque igual esto es complejo, es a discreción de cada universidad. Efectivamente, cada universidad tiene la autonomía de definirlo. Lo que no podía definir, digamos, la ponderación no podía bajar del 50% hasta el año pasado, y nosotros dijimos, ¿sabe qué? Puedes llevarla hasta un 30%. La entonces, ponderación respecto de la prueba, dice usted. De la prueba, del puntaje, claro. Y la ponderación restante queda en manos del NEM y del ranking. Entonces, que en ese contexto ya más de un 20% de las universidades hayan decidido rebajar la ponderación de la prueba en más del 20% de su oferta académica, de verdad nos parece un avance importante. Si esto fue hecho hace pocos meses, y las universidades además deben ir evaluando cuáles son finalmente las consecuencias o el impacto de estos cambios. Estas cuestiones son paulatinas y, por tanto, nosotros, al revés, digamos, de cómo lo plantea el artículo de La Tercera, pensamos que esto es un tremendo avance. Y, de nuevo, hay que entender que se debe respetar lo que cada universidad defina. Y, por último, agregar que la prueba está cambiando. Es decir, la prueba es mejor o va a ser un mejor predictor de lo que era la PSEO. Y, por tanto, en consecuencia, también, no necesariamente eso va a implicar, digamos, incluso podría ser un incentivo para que, de cierta manera, se mantuviera la ponderación en algunas carreras o universidades. Estamos conversando, ustedes escuchan al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, escuchamos temprano, abrimos los micrófonos de ADN para que jóvenes nos hicieran sus apreciaciones sobre lo que esperan de este examen. Muchos de ellos han dicho que este año, especialmente en su preparación durante cuarto medio, ha sido un extremo anormal. No contaban con internet para participar de las clases online, acceso limitado a las plataformas, un desafío mucho mayor, mucho más cuesta arriba, además de que la prueba de transición es inédita. ¿Se ha considerado lo anormal de este año en materia lectiva? Claro, la decisión de la prueba transitoria se tomó antes de la pandemia, pero ¿cuánto se puede considerar que al cerrar este ciclo de educación media se vivieron tantas anormalidades producto de la pandemia en el proceso educacional? Sí, Andrés, lo hemos considerado. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones, digamos.
o puntualizaciones. En primer lugar, la prueba de transición contempla una reducción importante de los contenidos, en prácticamente un tercio. Y eso ya es, podríamos decirlo, una diferencia, constituye una diferencia significativa con respecto a la PSU. Por eso nosotros hablamos de que esta prueba es más justa, porque permite que los jóvenes puedan haber pasado contenidos que se preguntan durante su paso por la educación media. Eso es importante recalcarlo. Había un porcentaje no menor de jóvenes que simplemente no veían los contenidos que se preguntaban en la PSU. Y eso, sobre todo los jóvenes pertenecientes a liceos técnicos profesionales. Y eso convertía a la PSU en una fuente de inequidad y de injusticia. Agrandaba aún más, si cabe, la brecha que se producía por tipo de establecimiento. Y eso está cambiando con esta prueba de transición. Pero adicionalmente, considerando lo anómalo que ha sido este año, es que decidimos en el comité reducir los contenidos de cuarto medio para llevarlos al mínimo. O sea, prácticamente no hay contenidos de cuarto medio que se vayan a preguntar en estas pruebas, precisamente en consideración de lo difícil que ha sido este año. Y por último, para ayudar a los jóvenes también, dispusimos a través de la plataforma aprendoenlinea.mineduc.cl la posibilidad de inscribirse gratuitamente en 3 preuniversitarios que se impartieron, digamos, en forma remota, en forma online. Y de hecho, más de 45.000 jóvenes aprovecharon esa oportunidad. Esos han sido los medios a través de los cuales hemos querido apoyar a los jóvenes en este contexto tan complejo, Andrés. Subsecretario, ¿ha habido coordinaciones quizás con otras carteras del gobierno, pensando en estas protestas que anunciaron los jóvenes de la ACES para esta prueba, este examen? De hecho, el otro día ya hubo una manifestación en las oficinas del DEMRE. ¿Cómo está preparada la autoridad para ese aspecto en particular? A ver, hace varios meses atrás conformamos una mesa de seguridad, y en esa mesa participan el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, el DEMRE de la Universidad de Chile y, por supuesto, el Ministerio de Educación. Y el fruto del trabajo de esa mesa fueron diversos protocolos que estamos aplicando en esta prueba. Primero, un protocolo sanitario, porque los estamos aplicando o se está rindiendo esta prueba en medio de una pandemia. Pero adicionalmente también se adoptaron una serie de protocolos de seguridad que tienen como objeto precisamente evitar que se produzcan las situaciones que se produjeron el año pasado. Y desde ese punto de vista quiero destacar que en esta aplicación va a haber una mayor presencia de carabineros. De hecho, va a haber carabineros en todos los locales, tanto al exterior como al interior de los mismos. Y también carabineros va a estar ayudando en la identificación de los jóvenes en el momento en que accedan a los locales. De esa manera también van a poder detectar a eventualmente jóvenes que se encuentren con cuarentena obligatoria y, por lo tanto, que no deban y no accedan finalmente a los locales. Sí, conversamos. Pero, sí, diga nomás, subsecretario. Perdón, sí. Mirna. No, sí, sí, lo que también quería decir es que, en ese sentido, digamos, y dado lo que comenta Andrés, también yo voy a ver lo siguiente. Todos estos eventuales llamados, hablo de eventuales porque no ha habido claridad por parte de estas agrupaciones y de las ACES en concreto, respecto al llamado que hacen, un llamado un poco abierto. Pero respecto a estos eventuales llamados, lo que finalmente ocurre es que son amenazas contra el derecho a la educación de sus propios compañeros. Entonces, en un contexto tan difícil como el de este año, del que hablábamos recién, donde además se han hecho cambios sustantivos respecto de la prueba de admisión, eliminando la PSU y reemplazándola por esta prueba de transición, la verdad es que no considero que sea razonable ni sensato hacer llamados a complicarles la vida aún más a sus propios compañeros. Hay formas de manifestarse, hay formas de poder movilizarse, pero eso no puede ser o no puede hacerse en contra de los propios compañeros. Nosotros hemos mantenido una actitud abierta al diálogo. Nos juntamos, de hecho, con la ACES en septiembre de este año y los invitamos de nuevo a participar en una actividad hace 2 semanas atrás, de la cual lamentablemente se arrestaron. Y vamos a seguir teniendo esa actitud, pero lo que no puede ser es que el derecho a la educación por parte de los jóvenes sea amenazado o conculcado por parte de sus propios compañeros. Eso es lo que nosotros consideramos. Sí. Subsecretario, de acuerdo a lo que usted señala, en las conversaciones que sí tuvieron, ¿cuáles fueron los puntos que ellos les plantearon directamente para entender, digamos, no las razones
que motivarían, evidentemente no justificables, porque claramente hay un derecho, como usted señala, que tiene todo estudiante a ejercer, que es su derecho a educarse o a rendir, en este caso, una prueba, y nadie puede vulnerar ese derecho simplemente porque no le gusta la prueba. Pero yo quisiera saber qué cosas de esta prueba, que está, como usted dice, en un proceso de transición, ellos plantean que no son atendibles. ¿Cuáles son los elementos que están ahí en discusión? Sí, ellos, a ver, la petición que ellos hacen y que se arrastra desde hace 11 años, según ellos indican, tiene relación con que ellos piden un bachillerato universal y gratuito como acceso a la educación superior. Claro, y eso, claro, hace 11 años uno podía quizás entender un poco por dónde iba esa solicitud, digamos, pero hoy por hoy esa petición no tiene, pierde bastante sentido si tú consideras de partida que hay un porcentaje mayoritario de la población que accede a la educación superior que no lo hace a través de la prueba, sino que lo hace directamente a estudiar una carrera técnica o una carrera técnico-profesional, que no les pide un puntaje a la prueba. O sea, para esos jóvenes no es requerido propiamente tal un bachillerato. Y también esa petición pierde la fuerza cuando tú consideras que ya tenemos una política de gratuidad implementada, que tendrá, digamos, su reparo, digamos, o tendrá que mejorar en algunos aspectos, en fin, o podrá ser criticada por algunos, pero en definitiva representa un avance si tú consideras que este año van a ser, el 2021, cerca de 450.000 los jóvenes que van a beneficiarse con gratuidad. Pero, entonces, perdone, subsecretario, que lo interrumpa, pero ¿ellos reconocen que hay un avance respecto de la prueba anterior, de la PSU? Abiertamente, Mirna, no lo reconocen, digamos, claro, o lo llevan un poco lo ven en un sentido más bien peyorativo, hablando simplemente de que se redujeron el número de preguntas, lo cual es efectivo. En las pruebas obligatorias se disminuyó desde 80 a 65 las preguntas. Y usted acaba de decir que se dejaron fuera los contenidos de cuarto medio, ¿no? Exactamente, digamos, que quedaron los contenidos esenciales de cuarto medio. Esenciales, digamos, entendiendo el año que tuvimos y todo. Y lo otro que quiero preguntarle, subsecretario Juan Eduardo Vargas, ¿cuánto cuesta hoy día rendir esta prueba? A ver, la prueba es una buena pregunta. La gran mayoría de los jóvenes no paga por la prueba. Si tú eres alumno de cuarto medio y estudias en un colegio municipal, o de un servicio local de educación o en un colegio particular subvencionado, no pagas, tienes un subsidio que el Estado y por el cual te puedes inscribir de manera gratuita. O sea, solo pagan los colegios particulares pagados. Claro, pero incluso si tú eres de un colegio particular pagado y tú puedes postular esta beca a través de JUNAEP, y si tú acreditas una condición socioeconómica digamos limitada, digamos vulnerable, también puedes acceder a este beneficio. Con todo, el valor de la prueba es de 37.000 pesos, digamos. 37. Sí, efectivamente. Ya. Pero como te digo, lo paga finalmente un porcentaje muy minoritario de la población, porque hay un subsidio que abarca prácticamente a la totalidad de los jóvenes, o a una gran parte, para ser justo, de los jóvenes que le rinden. Si tú te inscribes por segunda vez, si un alumno que salió de cuarto medio hace 2 años atrás y quiere rendirla, ese joven, por supuesto, tiene que pagarla. Y eso también es importante mencionarlo. Ahora, subsecretario, en términos del retorno a clases programado para marzo, especialmente en la educación primaria y secundaria, ¿qué pasa con la educación superior? O en términos generales, ¿está preparada la educación chilena para comenzar en marzo con las clases eventualmente presenciales, o también hay una situación que se pueda ver con una posible segunda ola y que esto esté en entredicho posiblemente? A ver, nosotros como subsecretaría hicimos una consulta a las instituciones de educación superior para preguntarles cómo pensaban ellos empezar las clases o su año académico el 2021. Y esto con el afán de poder informar apropiadamente a los jóvenes que van a postular, que van a tomar una decisión de a qué universidad o institución postular y estudiar y carrera, digamos. Y fíjate que en términos generales, la mayoría de las instituciones está pensando en iniciar sus clases de forma remota, en forma online, pero haciendo un énfasis en que las actividades prácticas, de carácter práctico, se pueda hacer de forma presencial.
Yo diría que eso va a ser, estoy simplemente resumiendo, pero esa deberá ser un poco la tónica que vamos a observar el próximo año. Algunas instituciones van a hacer más esfuerzos por mantener la presencialidad, pero claro, se entiende que el primer semestre va a ser un poco de ir viendo. Y ese ir viendo también dependerá, por supuesto, de la fase en la cual se encuentre cada institución. Con todo, ahí al ver lo que nosotros hacemos ver es la importancia de, en la medida de lo posible, resguardando además la seguridad sanitaria, que las instituciones retomen sus actividades presenciales, porque tiene un impacto en el aprendizaje, eso no hay ninguna duda, pero también tiene un impacto enorme en el aspecto socioemocional de los jóvenes. Y aquí hay algo que hay que decirlo, digamos. Lo que nosotros vamos a observar este año es un aumento en la deserción. Y ese aumento en la deserción, que digamos yo lo veo a nivel cualitativo, las propias instituciones me lo comentan, se debe en parte a que hay jóvenes que nunca lograron establecer un lazo con esas instituciones, por razones naturales, digamos, porque teniendo clases a través de un computador es difícil establecer lazos con compañeros, menos con profesores y, por supuesto, menos también con las instituciones. Entonces, en la medida de las posibilidades, el llamado que hacemos, por supuesto, recordando siempre la seguridad sanitaria de todos, es que las instituciones puedan empezar a retomar esas actividades presenciales, al menos para generar estos lazos que permiten minimizar la probabilidad de deserción por parte de los jóvenes. Muy bien, queremos agradecer al subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días.